Uh... Mm -hmm. Sean todos ustedes de nuevo otro día de transmisión aquí, ya siendo 21 de mayo. Y ciertamente mayo se me ha hecho súper rápido. Gracias a todos ustedes por estar aquí en esta nochecita. Una nochecita, bueno, al menos aquí está un poquito fresco después de haber hecho un solezazo los días anteriores y luego lluvia y luego ya saben cómo es el desmadre por aquí. Eh, ha sido... De verdad, un día bastante pesadito en algunas cuantas cosas. Ustedes disculparán la tardanza, pero pues eh, mi, mi señor padre siempre me decía: primero está la devoción y después el rezo. O oh, como quien oh. dice, primero lo que deja eh, y después lo que apendeja. <laughs> y pues, habiendo bastantes cosas de trabajo que, ha, que hay por ahí pendientes, estaba haciendo trabajos antes de ponerme a hacer esto. Recordemos que esto es un hobby también. Entonces, a veces habrá ocasiones en las cuales, pues, simplemente nos, nos tardemos un poquito, pero ya estamos por acá. Bienvenidos sean a otro episodio más de Memorias de una Wall espero estén bien en su casa un saludote a todos y cada una de las personitas que están escuchándonos en vivo y de las personitas que nos van a escuchar en las retransmisiones, de verdad les agradecemos mucho, mucho, mucho que estén dándose su vuelta por allá y sobre todo si es que van a YouTube, no olviden darle su like ahí, su campanita y todo eso para que les avise cuando van a salir nuevos episodios cuando van a aparecer nuevas cosas y en Spotify también que le den like y también agradecerles muchísimo que si es que les gustan estos programas si es que les gusta este desmadre, por favor favor dense la oportunidad de recomendarlo a sus cuates recomendarlo a sus compas para que también tengan un momentito bastante ameno en estas noches de transmisión como lo fue en su momento quizás la mano peluda o la que en algún momento yo llegué a escuchar que era el lado oscuro de la radio que me, me completaba complementaba un poquito estas estas noches esta ocasión como todas las noches esperemos sea así tenemos ni más ni menos que a la señora de los gatos, la Karen de este lugarcito, la señora de la chancla, la señora de la chinga para todos y la dueña creadora y <laughs> quien mantiene viva ahí nada más y nada menos que a Chispita. Con cariño para todos ustedes, viene a darles mucho pinche amor con ustedes, la tía Clau. Hola mis bebés, ¿cómo están? Solo quiero decirles que Chispita existe. Chispita es amor. Chispita existe. Chispita es amor. Chispita vive en sus corazones, Tupi bebés? Aquí estoy muy emocionada saludándolos en este viernes de Memorias de un Nahual. Esperando que el tío Dan ya se rifle unas buenas historias. No tengo idea qué voy a decir. <laughs> no, 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 sí, sí tengo ya planeado qué es lo que voy a decir. Pero en muchas ocasiones eh, siempre eh, la tía Clau me dice, oye, oye, pendejo, ¿qué vas a decir en, en, este, en la transmisión de hoy? Y yo así de... Ah, no he preparado tema. A veces sí los preparamos con antelación y todo eso, pero en otras ocasiones es así como que... ¡Ah! Maniobra evasiva. Ah, pero el día de hoy tenemos algo que nos han pedido mucho, mucho, mucho. De hecho, déjale, subo un poquito al volumen de esto. Ahí está. Creo que está chido. Porque eh, en edición luego me, me andan este ahí regañando así. De, no le subiste lo suficiente al micrófono. Bien. Ah, y sí, estaba bajito. ¿Ves? El, el no día... soy yo. Eres... <laughs> sí. El día de hoy les venimos a contar algo que después de andar sondeando a través de uno de los grupos eh, que tienen los fans que se llama las estupideces después de andar sondeando un poquito ahí preguntándoles qué episodio es el que más terror les causó muchos de ellos también hicieron referencia a varios que están ahí que son los clásicos que con los cuales mucha gente recomienda empezar como es el especial del día de muertos y otros tantos más el puente calapa y la 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 pero sin embargo hay uno que mencionaron bastante y es uno donde hacen algunas referencias a un oficio que a veces es un poquito infravalorado. Es un oficio que está ahí y que diariamente salva vidas. Que diariamente, a través de cientos y cientos de voluntarios, cientos y cientos de personas que trabajan directamente ahí día y noche, podemos contar eh, con la ayuda, no en situaciones muy difíciles y así es que el día de hoy para todos ustedes les presento la segunda parte de historias no. de paramédicos ah yo pensé que ibas a decir la segunda parte de no sé qué es el sudor de un muerto? ah no 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 eh, eh, esa tengo yo voy a prepararla para cierto eventito después ah, guiño guiño muy bien porque para quienes han seguido esas transmisiones en vivo a veces nos aventamos algunos eh, anuncios parroquiales previamente y eh, simplemente para decirles que pues, estamos planeando por ahí un Memorias de una wall presencial eh, en el cual eh, junto con nuestros cuates de Gamers Time y de Isan Aska eh, estudio de tatuaje vamos a andar realizando en sus instalaciones quienes amablemente nos están ahí echándonos la mano pero eso ya lo estaremos comunicando a su tiempo simplemente está planeándose pedir o se tiene más o menos la idea de que va a ser en junio así es que chicos, chicas, bienvenidos sean a, a este nuevo episodio y alguna cosita antes de iniciar, amigos todavía quedan eh, boletos para la rifa anímense, cierto dentro la tulpi rifa, dentro de las cositas que surgieron ahí en, en el eh, grupo de las estulpideses Uh, salió una rifa que empezó a hacer la tía Clau con varias cositas ahí ahorita de primer lugar hay unos tatuajes un tatuaje un tatuaje que va a ser por parte de Aska y San, Ajá. y está diseñado por mí son eh, cinco flashes los cuales ustedes van a elegir el ganador o ganadora, va a elegir el que más quieran y es el que va a poder tatuarse. Y aparte hay mochilas, hay eh, dibujos tuyos, ¿no? Eh, comisiones tuyas. Ah, sí, una comisión. Este hasta hay una plancha para el cabello y varias cositas más, ¿no? Entonces, si es que quieren darse una vueltita, pueden encontrar esa información en las estupideces eh, más en unos ratillos más, terminando la, la, la transmisión, la tía Clau lo va a compartir. O si no, también en la página de Dangel Art, ahí eh, empiezan a scrollar tantito y van a encontrar muy seguramente ese post. Así es que, ¿comenzamos alguna cosita antes de esto? Compren boletos. <laughs> por favor. Y de paso, eh, ese intro que tuvimos, ese maravilloso intro que hemos tenido y que ya tiene un año con nosotros y lo remasterizaron, lo reinventaron, lo rehicieron, es por parte nada más ni nada menos que The Bird a Music que pertenece a nuestro gran cuatito hermoso, precioso, nuestra peloncita dorada, chingados. El hermoso Germán Espino Verdugo, que si ustedes quieren conocer un poco más de su trabajo pueden buscarlo en YouTube como digo en Spotify como Germán Espino Verdugo y en YouTube como también como pueden buscarlo como Memorias de Nahual, eh, música y Germán también, Germán Memorias de Nahual. Lo más seguro es que les aparezca su canal es Bird, así como barba, Bird and Music. Entonces ahí pueden darse una vueltita y disfrutar de esta música que hace este gran compositor desde La Paz. Nos envió todo esto. Hemos estado colaborando directamente con él. Y hay más cancioncitas por ahí que hizo por parte de todo el soundtrack de Memorias de Nahual. Así es que, dicho esto, y un abrazote por parte de oh, sí. sí, sí, sí. ¿Qué pasó? que pronto voy a subir las fotos. Uh, bueno, unas fotos que me quiero tomar. De las cositas que me mandó nuestros amigos de Reitol. Ah, cierto. Reitol eh, es una empresa mexicana totalmente que hace unos... Eh, Kigurumi, como, kigurumis, sudaderas, Hace varias suéteres. cosas totalmente personalizadas con diseños propios de muchísimas cosas. De verdad, están muy chidos está muy bonito. Se si pueden encontrar eh, su página, darse una vuelta. Aparece como Reitol. Reitol, Bajo, de F. ¿Pero es con eh, Y? Sí. sí r e y R-E-Y-T-O-L. De preferencia vayan a, a Instagram para que puedan ver todos los productos que tienen. Están muy chidos. Y sí, de hecho también pueden buscarlo en su página propia. También, ahí pueden encontrarlo. También. Facebook. Sí, y es totalmente seguro comprar <laughs> con ellos. Porque luego dicen, no, pues qué tal si no es seguro. Es totalmente seguro. Tienen envíos, hacen varias cosas. Tienen cosas muy chingonas, de verdad. La tía Clau. Pura por calidad ahí, en ese lugar. Si en algún momento llegaron a verla con su kigurumi de este... Reptar. reptar ahí, y ahí es, fue. Es precisamente por parte de ellos. Y de fondo tenemos nada más y nada menos que al pinche gritón del rabio. Que también les mando un saludo a todos ustedes. Sí, rabio, ya les pasé tus saludos. Sí, que bien chingas. Lo sé también. Sí. No me digas. ¿En serio? Órale. Sí, lo había pensado no es mira, mira uh, lo que planteas es adecuado pero no o sea eh, la mayéutica hegeliana no se pudiera <laughs> largo de aquí ve a compararme a Sócrates con Hegel luego cabrón pinche chamaco comparando a Sócrates con Hegel bueno este para la siguiente le das un chanclazo ¿no? a matar comparando a filósofos así. En fin, bueno, eh, ¿sí es que la mayotica? Bueno, en fin, listos, vamos a comenzar primero diciéndoles que desde hace muchos años, eh, desde hace mucho tiempo, hemos tenido la fortuna de poder conversar con tantísimas personas eh, muchas de ellas de verdad con trabajos increíblemente interesantes que tú puedes decir no creo que una persona que se dedica a hacer esto le sucedan estas cosas a la, eh, no la semana pasada en la tulpa de la medianoche anterior hablamos acerca de lo que le suscitó a un familiar de un panadero imagínate ahora imagínate que no solamente estas cosas les suceden a personas que tienen cosas relacionadas con todo esto, no solamente sepultureros, no solamente eh, gente que está como metida en ese medio, como también lo dijimos en unas tulpas anteriores, que eh, de gente que les había tocado esto, porque trabajan en velatorios y todo eso, sino también hay muchas historias que les ha tocado ver a personas que están muy metidas dentro del ramo de la salud. Y a pesar de todo, los doctores. Eh, tienen muchos conocimientos, tienen muchas cositas y muchas veces tienen un hospital que les puede ayudar. Dentro de todo este hospital hay camilleros, hay enfermeras, hay eh, doctores, hay mucha gente que de verdad cumple con un... Um, es vital para la, la función completa de un hospital. Pero en muchas ocasiones ellos solamente reciben a los pacientes, a quienes les toca la chinga completa de poder estar ahí, en medio de la balacera, en medio de las llamas. En medio de todos esos desastres, contingencias, eh, eh, accidentes, todo esto, precisamente, son los paramédicos. Banda que se rifa bien cabrón eh, para poder salvar lo, lo más que se pueda a las personas. Banda que de verdad les mando un saludo enorme. Es una responsabilidad bien cabrona porque no solamente es llegar y tratar de, de salvaguardar a la persona, no, al contrario, tienen que aplicar el conocimiento que han aprendido con todo, eh, todas las situaciones que han vivido y es impresionante la cantidad de cosas que muchos paramédicos tienen la oportunidad de decirte y de comentarte así de no mames, no vas a creer las cosas que nos ha tocado ver. Y en esta ocasión he de decirles que todas estas historias, Salieron precisamente del ronco pecho de varios y de varias paramédicos. Eh, de verdad es impresionante a veces como uno puede pensar de que eh, en un día quizás tengan un solo servicio, un, un, un solo llamado, por decirlo así, para que vayan a, a ayudar a alguien. No. Los servicios son una cantidad enorme de, 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 de veces. Y de preferencia, pues no les hagan bromas, no sean cabrones también, si van a llamar a la Cruz Roja y todo eso para bromear. Yo creo que pueden invertir mejor su tiempo en otras cosas. De verdad, sigue siendo una chinga el llegar a algunos sitios y darse cuenta que es una broma. Eh, de verdad, hay personas que no le están pasando bien y eso no es una broma. Y esos minutos que se perdieron. Eh, ni ir a otro sitio porque simplemente a algún baboso se le ocurrió llamar y dar una falsa alarma son minutos valiosos que puede ayudarle a una persona para poder eh, vivir es súper es, eh, importante que hagan esto y si tienen oportunidad de ayudar a la cruz roja adelante ayúdenle y si no tienen oportunidad o no quieren ayudar simplemente no hay problema, simplemente ayuden. Eh, si escuchan alguna alguna este, ambulancia, no sean cabrones, háganse un ladito para que la ambulancia pase. No sabemos qué condiciones o qué situación están pasando, pero están chameando. No hay algo más chingón que eh, poder salvaguardar la vida de las demás personas de la mejor manera como se pueda. Y para todas aquellas personas que tienen este oficio, es algo que de verdad es muy loable, muy chido, muy, muy buen pedo. Y se les agradece enormemente. Ahora sí, hablando precisamente de estas cosas, hay algo que siempre se me hizo bien curioso. Porque normalmente tú puedes encontrar paramédicos tanto eh, de diferentes edades, desde muy chavitos con Juventud Cruz Roja, eh, Cruz Roja Niños, eh, hasta ser directamente socorristas. Pero el rango de edades es muy variable. Entonces en una ocasión estaba platicando con un señor que lleva al menos dentro del de el ramo de ser eh, paramédico, lleva 30 años. Ahorita debe ser mucho más, si es que se mantuvo ahí. Pero llevaba, de verdad, llevaba muchísimo, muchísimo tiempo estando ahí. Y en alguna ocasión se hizo una comida, porque pues también conoces a más gente y no, solo, no todo es... Estar eh, eh, en las ambulancias, estar en la, eh, en la unidad, no es todo estar ahí en la base, sino de vez en cuando también te dicen, ¿sabes qué? vamos a echar un, una chelita, vamos a echar una comidita, una cosita así. Y precisamente, de aquí de Don Checo, Don Sergio, Don Sergio de verdad se está escuchando, no sé si en algún momento llega a escuchar, un abrazote, de verdad, de, de, de ese coyote, señor, un abrazote, carnal. Eh, me dijo, oye, ¿sabes qué, este Dani? ahí hay probabilidad de que te escapes uno de estos pinches días de lo, que, de lo que estás ocupado, cabrón, para poder ir eh, a darnos un, un, un atracón de comida, güey. Allá en la casa, fíjate que mi hijo viene de Estados Unidos, eh, se dio una vuelta porque pues, lo deportaron, pero eh, viene. Entonces nosotros queremos hacerle una fiestita, ¿no? De que regresó a casa, lo intentó allá, desgraciadamente su se suscitó algo que no queríamos, pero lo tenemos de vuelta, ¿no? Ya no va a ser el hijo ausente, como, como se dice en algunas ocasiones, ya va a poder estar aquí con nosotros y es algo que de verdad es de festejarse, cabrón. Eh, ¿Qué onda, vienes? Y yo le dije, claro que sí, sin, sin problema, don Checo. Ahí el, el señor Sergio, sin problema, yo, yo encantado de poder darme una vueltita con usted. Me dijo, oh, perfecto, mira, va a ser entre comidita, cena, pero al momento que tú quieras llegar, ahí, adelante. Y así de, sí, sin problema, vamos a darnos una vuelta. Y así de, va. Resulta de que yo llego más o menos como a las 6 de la tarde, una buena, un rato para poder eh, echar cotorro, tenía trabajo que hacer, yo llego y se me hace curioso. Como llego y normalmente el, el ambiente que debería estar como un poquito más de fiesta y todo eso, está un poquito como frío el asunto, como cabizbajo todo ello. Y me quedé pensando, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, ¿Por qué están así? ¿Qué, qué, ¿Qué pedo? ¿Se suscitó algo? No sé, ¿se pelearon o, o alguna cosa así? Y llegué pensando, no, pues no mames, ¿qué tal si...? Si sí, se pelearon, y yo aquí de pinche impertinente, porque era directamente con toda la familia, no invitó a nadie más de, 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 de la banda de Cruz Roja. Y yo así, de verga, no, no sé ¿qué, qué pasó con todo eso. Y yo ya conocía eh, su casa, yo ya conocía dónde, estaba, dónde vivía él varias ocasiones, pues me quedaba de paso, ¿no? Cuando, cuando el señor se metía, yo llegué bien, bien campante, bien tranquilo, después de, de tocar, porque la puerta estaba abierta, era como una especie de vecindad larga. Entonces yo que me metí y vi a toda la gente, porque pues estaban las, las sillas y, y las mesas afuera y ahí o estaba la comida, pero sí estaban cabizbajos. Y a pesar de que había música, ¿no? Todo eso estaba como... Puta, ¿Y ahora qué pasó? Pero lo primero que me identifiqué es de que no estaba el señor. No estaba Don Checo y fue de no mames. Yo vengo con Don Checo y pues obviamente él, él, él es el que, que, que te da el pase, ¿no? Para, para presentarte a, la, a las demás personas que están allá y dije no mames, ¿qué hago? Me regreso, me salgo, me quedo, me voy. Y en eso... Llega por atrás eh, Don Checo y ¿Qué onda, qué onda cabrón? Ya me, me toca la, la, el hombro y le digo: ah, Don Sergio, ¿no? ¿cómo está? Buenas, buenas, casi noches. Dice: Pásale, no no te preocupes, es algo que, que pasó y no, no lo teníamos contemplado. Y yo así digo, Ok, no, no, no hay, no hay problema, Don Checo. Este, dígame: uh, ¿Todo bien? Me dice: eh, Sí, más o menos. Dice: Pues mira, tu casa es, es esta. Me acuerdo, era el número 4 de, de la vecindad, de los departamentitos que tenían ahí. Eh, dice, esa es tu casa cuando gustes. Eh, no, no te preocupes. Las personas que acá están un poquito uh, preocupadas porque la señora de de aquí de, del 1 pues eh, se está infartando. Y luego, ah, no mami, ¿cómo cree? Dice, sí, llamé a una unidad, le llamé directamente allá para que se vinieran en chinga. Dice, pues ya se le llevaron, ya la canalizaron, pero pues yo, pues tengo mi festecita, ni modo de dejarlos ahí. Le digo, no, no se preocupe, adelante. Eh, ¿En qué puedo ayudar, alguna cosa? Dice, no, nada, pero pues sea como sea, es una señora que la han visto durante mucho tiempo y sea como sea, hay una preocupación. Y le digo, ok, que, que bueno, si no importuno, voy a tratar como de dispersar, ¿no?, esta madre. Yo llego, me siento y muy amables todos ellos me ofrecieron un chesquito y me ofrecieron de comer me dieron arroz con este con Amores. un michote ah, no, me dieron ah, un michotito y yo así ah, y gracias saludé ahí a, 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 a su hijo el, el pochito le decían le, le, le lo saludé al cabrón y todo eso y ahí vas San pendejo a decir eh, a meter como con cuña las cositas de de historias de fantasmas y todo eso porque ya sabes cómo me maman. No, sí y cuando se me ocurre, de verdad, cuando se me ocurre decir ¿Qué pedo? ¿Alguien se sabe historias de fantasmas? De repente veo que todos se me quedan viendo con, con cara de mmm, Y yo así de, ah, ¿qué dije? ¿Qué no dije? Y don Sergio se queda así de, no, 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 o sea, él no sabe qué pasó. Les dice a los demás, él no sabe qué pasó, no, no, no lo vean así. Y yo así de... Eh, que dije mal? La acabo de cagar y no, no sé por qué. Eh, y me siento un poco extraño porque no sé en qué chingados la cagué. Y se acercan, o que mira, te vamos a explicar más o menos qué, qué, qué pasa acá y no te espantes. Y así de... En el momento que me dijo que no me espante, me estoy espantando. Don, don, claro. don Checo, ¿qué, qué, qué, ¿qué pedo ¿Qué está pasando aquí? No mames. Dice, ¿por qué crees que se fue la señora? Le digo, pues por un infarto, por un microinfarto. Usted me dijo, ¿no? está infartando a la señora. Sí, pendejo, y pero por qué crees que le estaba dando. Y Porque yo así de. El cardio le falló. Ah, yo digo que pues, no sé, puede haber muchas cosas. Dice, mira, me dijo, la señora. Dice, esa señora es una persona que Queremos mucho. Esta persona es una, una persona que nosotros la tuvimos durante mucho tiempo acá, eh, sirviendo a todas las personas. Es una persona que mucha gente quiere. Desafortunadamente, esta señora tiene diabetes, hipertensión y más, más problemas. Y desafortunadamente, el glaucoma hizo que quedara ciega. Okay. Dice, yo la llegué a conocer, imagínate carnalito, cuando yo tenía 17 años. Y ya llevamos muchísimo tiempo acá viviendo. Eh, dice, pues imagínate, ahorita ya casi tengo sesenta y pico años y tiene mucho tiempo que la conozco. Y él tenía un esposo. El esposo trabajaba directamente eh, transportando cosas y se iba para el norte. Se iba para el norte, se daba sus viajes super largos, 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 de quince días, de tres semanas, de un mes. Dice, se, se perdía. Y la señora se quedaba abnegada esperando, ¿no? Y siempre nos hacía la plática, siempre nos... Ella quien, era quien daba los remedios para todas las cosas. Sin embargo, en una ocasión, eh, ella me empezó a reportar que tenía problemas de la vista. Y desafortunadamente, después de tanto tiempo, después de mucho, mucho, mucho tiempo, quedó ciega. Definitivamente ciega. Entonces, nosotros le empezamos a ayudar en las cosas que ella necesitaba. Y es como una abuelita para toda la gente de, de aquí. De hecho, si te das cuenta, nada más estamos nosotros y hay otros que son los del 5 y los de, del 6 que están acá. Dice: Todos los demás se fueron con la unidad, se fueron para ver cómo estaba ella. Le digo: Ok, lo entiendo. Eh, pero. Qué tiene que ver con esto? Dice en una ocasión su marido llegó, le había tocado ir a la frontera, estaba dice se fue por tampico unas cosas, fue a traer unas cosas de aquel lado, llegó muy cansado porque se aventó un viaje seguido, seguido, seguido y tenían que entregar eh, pues la mercancía que estaban trayendo para acá, entonces vino y sin hacer pausas. Llegó y se acostó, dice ya era muy de noche cuando llegó, pero se entró cayéndose porque de verdad, según lo que nos llegó a decir, tenía tantísimo sueño que hubo como dos, tres ocasiones donde casi se choca el señor y yo así de okay dice el señor entró y, y entró ahí con con ella y nos dijo no pues, sabes que mañana me va a tocar otra propuesta, va a llegar, va a dormirme. Y una vez que, que llega a dormirme, eh, ya mañana voy a ver qué pedo. Dice, mañana me toca ir, pero esta, en esta ocasión voy a Sonora. Dice, es un viaje largo. Entonces, voy a tratar de dormirme. Le dije, sí, sí, señor, sin problema. Para ese momento su esposa ya estaba ciega. Para ese momento la señora ya estaba ciega. Entonces, simplemente se metió a la, a, a la casa y nosotros pues ya salimos. A, Ah, de hoy ya nos metimos a la nuestra dice era una constante que nosotros tocáramos la ventana de la de la puerta Un, la, su puerta una puerta de metal tenía unas ventanitas de ahí le tocábamos y ya salía de la manera como ella pudiera la señora y le ayudábamos, pero sea como sea la señora encontraba como cierta paz de saber poder moverse en su en su casa. Dice, la señora podía moverse sin problema en su casa. Ella estaba eh, a raíz de tantos años dándose cuenta dónde estaba la cama, dónde estaba el ropero, dónde estaba todo eso. Y es cuando ella salía, nosotros la sacábamos tantito, colocábamos una mesita para que no se cayera y le dábamos de comer. O la invitábamos a, a donde nosotros estábamos. No nos quitaba nada simplemente le invitábamos a comer y ahí estaba la señora y hubo ocasiones en donde de repente le platicamos ¿qué onda este cómo está cómo está el día doña Rita ah se llama Rita cómo está el día doña Rita Y dice no pues este anoche vino mi marido y se fue no pues qué esto qué aquello dice fíjese que anoche estaba estaba durmiendo y, y escuché cómo llegó mi marido pero dice sabes llegó este Llegó mi marido así como, como en cumplillas. Digo en, en de, de puntitas. Y. <laughs> yeah. Nada, no hay problema. Eh, una llamada que entró. Este. Dice, entró mi marido de puntitas. Y al momento que entra de puntitas. Dice. Que. Se acercó a la cama, se postró a ella y empezó a acariciarle el cabello. Dice hace mucho tiempo no lo hacía. Y me dijo que. Tal vez. Ya simplemente por la edad no me decía eso, pero me decía que estaba muy bonita. Casi dice: Estás viejita y todo esto, pero estás bien bonita. Es que hay viejitas que dan tu nombre y están bonitas. Y yo así de: Ok. Dice. Esta persona nos contaba, dice, esta señora nos contaba cada rato todas las cosas. Y algo de lo que de verdad estaba. Algo de lo que de verdad estábamos muy felices era de que tenía un semblante, pues muy amigable, increíblemente amigable. Cada vez que nosotros le preguntábamos cosas, siempre le veía el lado bueno. Y siempre nos comentaba de que su marido llegaba y a raíz de que se puso ciega, le acariciaba el cabello. Y en una ocasión dice, hace tantos años, de verdad fue hace tantos años, que no, mi marido no me había dado un beso. Y me dio un beso. Y dice, parecía niña chiquita, cabrón. Dice, estaba ahí así, mi marido me dio un beso, no mames. Pues, un día nos percatamos que olía muy culero. Olía de verdad encabronadamente culero. Y entramos porque pensamos algo feo. Tocamos la puerta y salió ella. Dijo, ¿qué pasa? Dice, señora, está oliendo muy feo. Y al momento de que ella abre la puerta, llega el olor a putrefacto llega el olor súper cabrón. Y es cuando nosotros nos damos cuenta de que desde aquella vez que el marido llegó cayéndose, no era porque estuviera excesivamente cansado, sino era porque tenía ya un problema por ahí. Llegó se sentó en uno de los sillones que solamente él utilizaba y ahí se quedó. Como ella era ciega, jamás vio que su marido estaba muerto, ya ahorita putrefactándose dentro de su casa. Y durante todo el tiempo que ella nos estuvo diciendo, mi marido entra de puntitas, me acaricia los cabellos. Hoy mi marido me besó. Era su marido. Era su marido. Muerto. Al parecer, el espíritu o el fantasma es su marido. Era quien le decía todas estas cosas lindas. Y ella, a pesar de todo, aunque estaba ahí conviviendo con él, dice que jamás jamás pudo percibir el olor a putrefacto aunque dice, nosotros dejamos esa casa que se limpiara con la, las ventanas abiertas y dice mi, mi, mi familia personalmente se, se dedicó a limpiar, a tallar todo eso para que se saliera el olor, dice el olor no dejó de, hasta de apreciarse hasta más o menos como un mes y eso porque había humedad en la casa y la casa no, absorbió parte de todo sí. esto. No con confort... perrito muerto. Sí, no, olía muerto. Y dice ella no percibía eso y ella tiene el olfato perfecto. Tal Le vez sim... se acostumbró al y olor, ¿no? Lo que ella decía era que olía al perfume de su esposo. Tal vez la señora tenía filias, no. No, dice que, que cada vez que pasaba eso olía el perfume de su esposo y se hacía cada vez más, más grande. Dice que como ella eh, no podía ver, tampoco se acercaba a donde estaba el sillón donde él se, este, se sentaba. Y dice hasta la, fecha, hasta la fecha... Hasta la fecha. Ella no sabía que su esposo estaba muerto. O sea, nadie le ha dicho. Nadie le dijo. No. Y la culpa fue de este pendejo, del pinche este, del metiche, del metiche que sí. acaba de llegar. Él se fue cuando ella y su esposo todavía estaban vivos. Cuando regresan, le dicen que le decimos que pues el esposo ya murió y todo eso, pero no se nos ocurrió decirle no le digas a la señora. Este pinche pocho fue a decirle a la señora y la señora se infartó por eso. Y así de, oh, lo mierda. Oiga, tía, que se le murió el esposo. Y fue ¿Qué? de, no, mames, yo tragando a mi siota así de, oh, lo vergo. Esto es mejor que cualquier otra historia de fantasmas. ¿Cómo la ves? No, y, y se supone que no le habían dicho porque la señora vivía sola. O sea, no tenía ningún familiar. Entonces dice que de lo que me llegó a contar después es de que no mames y cómo 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 le hacían o qué, qué pedo. Dice es que la señora lo escuchaba, escuchaba que movían cosas, escuchaba que estaba todo eso. Dice y la señora estaba tan feliz, cabrón. Dice cada vez que nosotros le decíamos, pues ella lo escuchaba, sentía que se acostaba y en su cama sentía que todo esto y no mames. ¿Cómo quitarle esa idea, güey? Si ella era feliz, pues adelante. Dice, a ver qué pasa. La señora falleció más o menos una semana después. Ya ¿De la no fiesta? Sabía. Ah, de la fiesta. Ok. O sea, ¿se sí. salvó de ese infarto? Se salvó de ese infarto, pero ya no pudo recuperarse. Pero mira, ya fue donde el marido. ¿Cómo la ves? ¡Qué intenso! Es que, ¡ah, no manches! Está como muy cabrón, muy, muy, cabrón. No tengo palabras, me dejaste sin palabras. Y no han dicho nada. <laughs> no has dicho, ¡ah! Está muy, está muy tierna la historia por la, por la viejita y triste por el señor y todo eso. Y sí. Eh, es, es una de las, de las historias que de verdad, tal vez no sea... Totalmente para paramédicos, pero quien me la contó fue uno. Y parte de todo ello es de que se pues, la ayudó y shalala. Pero de verdad es tan raro, imagínate. Que, que de repente pierdas la vista y, y, y se dé, ¿no? La, la. La aparición de todo eso. Pues adelante. Creo que por ahí nos aventaron un comentario. Ah, cierto. Nos han, ¿quién? Cuando nos envían comentarios para que se lean, tienen el lobito al principio. A mí no me ha salido eso. Ese no me ha salido. Ah, ok. Por eso no lo he leído, pero puedes leerlo tú que lo tienes ahí. Dice, un conocido que eso fue paramédico, nos contó que cuando falleció un pariente, dice que lo vio durante su funeral enojado, a lo que le dijo que no se enojara, que estaba bien y que nadie estaba molesto con él para que descansara en paz. Ese paramédico nos dijo que de siempre ha tenido la habilidad de ver sus entes y que ha tenido encuentros recurrentes con uno, lo que le entendí, uno que lo que le entendí lo había amenazado. ¿Cómo ves? Pues normalmente cuando la gente va a los funerales es muy probable que el muertito se manifieste, ¿no? ¿Te ha tocado? Pues sí, te había dicho de lo de mi abuelo, pero yo lo he contado como mil veces. De que mi papá me contó que este, falleció eh, ahogada porque regresó, creo que, a la comida. Ok. Y bueno, al menos yo decía que olía vómito y mi papá me decía que no, que no olía a nada. Pues imagínate cuánto cuánto amor debió haber pro, eh, profesado esta persona. O igual hay alguna explicación científica, pero toda la gente dice que. Este que olía así bien cabrón. Y de hecho, ¿sabes qué fue? También otra cosa que, que se me olvidó mencionarles, de que en el rato en el cual a ella la sacaron de la casa para que se oreara, uh -huh. que dice que su esposo le dijo que eh, tenían que salirse tantito porque había chinches. ¿En dónde? En la casa. Y no, de hecho, y también, es también, eso, también eso le dijeron. Y que según eh, iban a fumigar su su, su casa. Uh -huh. que precisamente por eso fue que... ¿Cómo se llama? Por eso fue que la pudieron sacar. Pero otra de las cosas es de que pese a que la señora se quedó a dormir en casa de Don Checo, uh -huh. dice la señora que también hasta ahí llegaba el marido. Ok. Al parecer mis comentarios están lentos. Dice... Noemi Luné, mi cuñado murió el año pasado y mi hermana jura que sintió una caricia en su rostro cuando llegó a su casa después de ese día tan feo. ¿Ese ya lo leído? No, ¿verdad? no, Dice José, José Bro, Bro Bar, tup, 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 tup. a mi abuela materna nunca le dijeron que tenía cáncer porque cuando se le, dianox, se le, se lo diagnosticaron, ya era terminal a la madre. Dice Rodolfo Maravilla. Amigos, pueden saludar a mi jefe que los anda escuchando en carretera, Rodolfo Maravilla Yañez. Saludos al Salud. papá de Rodolfo Maravilla. Saludotes a, a su señor padre, Rodolfo. Señor Maravilla. papá. Señor papá, don Se, Rodolfo. Señor papá Maravilla. Maravilla. Ajá. Ah, fíjate que ese es uno de los que más recuerdo que me han dado como cosita porque eh, me acuerdo que cuando lo estaba contando yo estaba comiendo el michete. Y estaba enfrente de la casa. O sea, tú estabas enfrente de la casa de la señora viejita? Sí, pues ahí es donde pusieron la mesa. ¿Qué? Sí, es un Ah, la mierda, y pues estaba viendo lo de frente y de hecho eh, Don Checo me estaba diciendo esto y el cabrón todo cuando me dice, "No, es que nosotros tocábamos así, Luisito, tocábamos y le pegaba a la a la a la puerta y todo eso." Y fue de, "No mames." Ay, ay, pero bueno. Dice Carlos Romero, mm, "Ahora por esta historia ya mi ya está mi esposa diciendo que ella se quiere morir primero. Chan, chan, ¿Sabes quién va a morir primero? Eso nunca se sabe. Ya va a morir primero. ¿Y jamás, lo sabes? Jamás. Bien. ¿Lista para la segunda? Claro que no, pero dale. Dale. Bien. Dale, don, dale. Hace muchos años me tocó conocer a una chica. <laughs> Ella estaba de voluntaria como cuatro o cinco años antes que yo. Y estaba toda madre. De verdad, era un muy buen elemento. Ella tenía las ganas de ser bailarina. He tenía las ganas de ser, para ser preciso, bailarina de ballet. Y estaba comenzando con cosas sencillísimas. Con eh, baile folclórico y todo eso. Entonces, cuando pues estaba ahí, en, en, estando en paramédica. Fue en una ocasión en la cual ella se peleó con su novio. Que llegó toda encabronada. Llegó encabronadísima, pero esas veces que luego, luego las ves te tuercen el chip, así... Tuercen ahí la, la boca. Y llegó diciendo que estaba hasta la madre, que pinches hombres, que chingo de cosas, ¿no? Y pues, por una parte, nosotros tratamos como de no meternos, de no inviscuirnos en las cosas que, que ella decía, porque pues, sea como sea, tratamos de darle su espacio. La cosa es de que ella le pidieron hacer un servicio. No sabemos hasta la fecha, sigo sin saber qué servicio debe haber hecho. Pero la cosa es de que regresó al poco rato la unidad. Y de esa unidad sacaron a dos personas. Una de ellas era... El paciente. Y la segunda era ella. Le habían metido dos balazos. ¿Cómo fue que sucedió? Nunca quisieron decirnos. La cosa es de que... Pues esperamos que se recuperara. No lo hizo. Fue decayendo los tres días que estuvo ahí. Le realizaron dos operaciones y. nomás no sobrevivió. Nos citaron a todos para que fuéramos los que quisieran, claro está. Ir a las Ezequias, ir a darle el último adiós, ¿no? El pésame y, y todo eso. Y fuimos. Pero era, era buena persona, era lindísima. Pero o sé sea, como sea también es un peligro andar en estos en estos business, no sabes cuándo te vas a encontrar un pinche enfermo que corte cartucho y a pesar de que tú seas una persona que está uniformada, eres un paramédico, no mames, tienes insignias, tienes emblemas, tienes un pinche logo grandote de Cruz Roja. Tienes una Cruz Roja grandota en el pecho en, lo, lo, en los chalecos que tienes y aún así les vale verga y te disparan. O sea, hay gente que es una hija de su puta madre y lo hace. Se murió y nosotros estábamos allá, ¿no? La familia agradeció que hubiésemos sido buenos compañeros con ella y. La 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 la. Pues. Resulta que como a los 15 días. llega alguien allá a la base. Y toca del lado donde está la chica que radia. De hecho por la entrada este de donde también están los accesos. Toca ahí y pregunta que si alguien conocía a, a esta chica. Y nosotros así de, "No, pues quién le dice." Y se de, bueno, "Deja voy yo", dijo el capitán. Dice, "¿Qué pasa, muchacho?" Pero ¿qué se te ofrece? No, pues vengo vengo buscando a la, a la María Y así de. Híjole, no creo que la vayas a encontrar ahorita porque. Dice, no, 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 sí, ya sé que se murió. Y así de. Pff. A ver. Si ya sabes que está muerta, ¿por qué la estás buscando? Dice, llevo una semana que se me aparece. En los sueños. Y me dice que aquí dejó su mochila. Y pues vine... No es para acreditarme, ¿no? Yo soy su novio y vengo a saber si es que aquí está su mochila. Y todos ellos deciden... A ver, danos un momentito, ¿no? Y pues ya nos metimos. Y dice, ¿este pendejo qué, güey? Dice, o sea, pues se pudo se haber inventado esa mamada, ¿no? Digo... Por una cosa puedes decir, ah, ¿saben qué? Soy familiar o era el novio, simplemente vengo a eh, pedir la mochila. Si es que son tan amables, quiero llevármela por N razón, pero pues no mames, ¿cómo te vas a andar inventando esas mamadas? ¿Se la van a dar? No, que chingue su madre el güey. ¿Cómo es que la van a dar, andar dando eso? No, 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 güey. Además, ni siquiera sabemos si la mochila está acá, dejábamos con, con, con el director. Y ya fue, fueron a ver, me llamaron por un servicio. Eh. Fueron a ver al director. Y el director que les dice, no. No, güey, todas las posesiones se les entregó a los familiares. Mándalo a la chingada, güey, que no esté dando eso, su vuelta por acá. Y si viene de nuevo, pues le dice a seguridad que lo manda a la verga. Y ya sale. Y le dice, no, pues fíjate que después de andar checando varias cosas, pues resulta que todo eso se le dio a los familiares. Si quieres algo, ve con los familiares y pídeselos. Y él nada más se quedó así de... Pues bueno, ok. Se fue. Nosotros nos quedamos súper extrañados porque sí se notó que como que sí le pegó ese pedo de... Pues... Decirle que no. ¿Qué tantas posibilidades? Neta, ¿qué tantas posibilidades hay de que... De que llegue ese cabrón más al rato, a donde hace unos momentos estaba, creo que fue como de diferencia de... de como un par de horas, tal vez, dos, tres horas. Regresó el cabrón. Porque... Se había ahorcado El chavo Sí, el chamaco se había ahorcado Y lo hizo mal Sí, lo hizo mal Porque de hecho lo, lo, lo que le estaba dando en la madre Fue de que al momento de que amarró las pinches sábanas El muy que te amarró las sábanas muy gruesas O sea, trató de hacerlas como cuando Vas a chingar al niño con senos Referencia a Simpsons este, Vas a chingar a un chavito que, que, que tiene unas De uno Vas a chingar a alguien Agarras una toalla mojada o agarras un, una franela, le mojas la punta, lo hace rollito y con eso lo pegas, pero hace cuenta lo mismo, pero con la sábana, el pendejo hizo la sábana, le hizo rollito, pero la hizo muy gruesa. Okay. Entonces, de donde se aventó ese güey, este resulta de que se avienta el baboso y no se mata. Pero lo que sí se hizo fue una pinche quemadota que se metió acá desde el, donde comienza el cuero cabelludo, desde acá, hasta acá. Se quemó bien cabrón. Y con tanta pinche suerte. Que tensó directamente el pinche cuero. Y se rasgó todo esto de acá. ¿Y por dónde crees que estaba sangrando? Y llegó y fue de no, ese pendejo, no se descalabró, pero se está desangrando. Y así de madre. ¿verdad? Pues vamos a canalizar. Ya se mete, lo empiezan a checar, y que sale uno de nuestros compas y dice, no mames, güey, ¿te acuerdas del pendejo que vino hace rato preguntando por las cosas de la Mari? Le digo, sí, ahí está, güey. No mames. Y qué pasó, güey. Lo atropellaron, lo atropelló un pinche burro, qué pedo. Dice, no, güey. Está ahí. Se intentó suicidar. Y dice, ah, la verga. Neta, güey. Sí, güey. Y nosotros así como hablando, cuchicheando. Y ya que sale este, nuestro capitán y dice, a ver, pendejos, ¿qué están haciendo? Y nosotros, no, nada, güey, nada más acá, queda pinche chismoso nada más. Y saben que lleguen en la lava chingada. Ah. Esta chica de por sí la conocía, pues, toda la plantilla que estaba allá y se llevaba con las enfermeras. Se llevaba con las enfermeras así de, pues, bastante bien. Era una de las dealers de dulcecitos y pendejaditas así. Y <laughs> pareciera mentira chingada madre. Pero las enfermeras estaban ahí haciendo lo suyo, dándose su vueltita. Y ya de repente nada más se escucha un pinche grito. Y pues ya que se mete la, la, la banda a preguntar, ¿no? ¿Qué le pasó? Estaba el la arraque, la el calle le cayeron todas las cosas, y como, ¿cuándo qué pasó? ¿Qué te sientes bien? Dice, no mames, acabo de ver a la Mari caminando por acá. Y así, ¿cómo? Dice, sí, vi a la, a la pinche Mari caminando por acá. Y así, no mames, ¿pero por qué? o qué, ¿qué, qué pedo? Dice, no sé, te, te juro que, que vi a ella con su pinche chongo, con esto, con esto. Dice, yo la vi, cabrón. Dice, yo la vi de espaldas que iba caminando por el pasillo y es que esta eh, chica tenía un, un, un lunar de esos que son como con pelos este aquí de donde Fue está de donde está el codo más abajito uh -huh. y era muy notorio porque estaba muy muy negro entonces yo la vi esa tenía su pinche lunar feo y así de no mames cómo crees que si da x no igual y se le figuró ¿no? pero de repente como a los cinco minutos ya baja otra Baja la pinche Viridiana y bueno, Doña Viri. Y nos dice: Oye, no me lo vas a creer, manito, pero. Entonces, así hablaba la doña. Ay, man. Manito. Para todo era manito. Todos eran pinche manito con, con, con la Viri. Eh, dice: No vas a creer, manito, pero. Vi a la Mari, güey. Y yo así de: No mames, ¿y dónde la viste? Dice: Me, me tocó cambiar suero, güey. Me tocó pasar a checar las cosas, iba a meter dextrosa de aquel ladito y dice iba por el por donde está un chamaco que estaba de aquel lado y ahí estaba ella estaba viéndolo y yo así de no mames si sí, estaba a un ladito de su cama cabrón fue de verga y qué pasó dice la vi llorando dice me quedé viéndolo un ratito y en eso vi que empezó a llorar dice pero tú le has puesto eh, me dijo ella así tal cual tú le has puesto mute a la tele qué mute Mute. Sí, para quitar el sonido. Y ves que las personas hablan y dicen, pero no suena nada. Le digo sí. Pues así estaba ella. Le digo ok. Y luego, Bueno, yo aquí diciendo como si fuera uno. En ese momento éramos como 10 güeyes que estábamos ahí con ella. ¿Y luego qué pasó? Señor? Ah, y, y luego dice nada, simplemente parpadea y, y ya no estaba. De, ok, qué pedo. Llegaron los papás de este batillo y lo canalizaron a otro hospital. Se lo llevaron. Ah, no pasó de ahí. Más allá de unos, como un mes, ya nadie más la vio en ese ratito, sino pasaron como un mes más o menos. Y una vez que la que las cosas estaban como más tranquilas, que se aparece otra vez el chamaco. Que se aparece otra vez y pidió de favor si es que él podía entrar a buscar algo. Y así de. Ok. Pues. No. Esa institución, bajo la 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 no puedes entrar, güey No puedes entrar por tus pinches pelotas, cabrón. O cuál era la mamá por la que querías hacer. Dice, mira, te voy a decir al Chile lo que iba a hacer. Me iba medio a colgar, pero le dejé flojo el, el el este. El nudo. Yo sé que me iban a traer acá. Dice, le dejé flojo el nudo para que medio me vieran así, y los vecinos, dice, porque grité y todo eso, para que me dieran chance de entrar. Leo, mira, ¿qué buscas? ¿Cuál es tu desesperación, pendejo? Casi te matas. Y por esas pinches estabilidades y todo eso, pedo, no vas a estar acá. llega a la verga. déjala a la chingada. O sea, si de verdad hubiera sido sincero desde un principio, tal vez habría la oportunidad de que te dieran chance simplemente de hacer algo y ya. Dice, pues sí. Pero no sabes lo que he estado viviendo, cabrón. Y la neta sí se veía el güey demacrado. Demacrado, demacrado. De... Nuestro capitán se fue. Era hora de la comida. Y uno de los güeyes que estaba allá, el que se el pinche grandote, dije el pinche grandote. Llega ahí el este güey le dice, ¿qué necesitas de allá adentro? Y el chamaco dice, necesito un anillo. eso dónde está. Dice, está en uno de los casilleros altos. Dime más para que yo pueda ir. Si yo puedo ir y ya. Si con eso te vas a la chingada, va. Pero dime más. El casillero es así tal cual. ¿no? Dice, mira, la Mari se me presenta cada noche. La veo en todos lados. La veo encabronada. La veo... Emputadísima, me grita en las noches, me golpea. Puedo sentir el dolor cuando me muerde. Me muerde los dedos, me muerde el cuello, me golpea, me araña. Ya me acerco al chisme. <laughs> me acerqué a ver qué. Dice, mira. Se sí, ha sonado la camisa y dice: Eso me lo hizo anoche. Y sí, tenía arañazos. Y fue de. Verga. Pero, a ver, a ver, a ver. Te está arañando, te está haciendo todo esto. ¿Por qué, güey? Dice: Te digo todo. Si, si encuentras el, el anillo, yo sé que está en un locker que está así, 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 así. En el área de, de este lado. Es más. Tú ve por él. Dice, si yo, ¿yo sabes qué es lo que quiero hacer? Es sacarlo de aquí y tirarlo. Es más, si lo sacas y lo tiras en la alcantarilla. O, o me lo das y yo lo tiro en la alcantarilla como quieras. Pero que se saque de acá. A la verga de aquí. Nada más por morbo, aprovechando que no es el capitán. Ahorita vengo, cuídame que este pendejo no se meta, me dicen. Y yo así de bueno. El güey se mete. Y se tarda como unos 10 minutos. Y yo así de que no me he llamado, que no, que no <laughs> un pinche llamado para un servicio. Y sale el pinche grandote. Y sale el cabrón con una pinche jeta de... Híjole, híjole, chavo, ¿qué crees? Que tenías razón hijo de tu pinche madre. Y saca un anillo, una mini madrecita de, de este, no no, no sé cómo, cómo se le llama. Los anillos son muy delgaditos. Un anillo. No no sí, pero sé que tiene un nombre. O sea más delgados que los ¿Un solitario? que. Solitario. No, 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 es que como... bueno un solitario es que literal sea una piedra nada más. No era un anillo liso. Pero era plata, pero era muy delgadito, más delgadito que esas mamadritas que anillo. uso ah, un anillo muy delgado. sí, de un anillo, y ya los que son de bodas pues son argollas. Igual era una argolla. La, la cosa de esto es de que <laughs> esta este pinche anillo sí estaba ahí. Y el pinche grandote se queda de. Buscas esta chingadera. Dice, sí. Yo tengo, ya. La neta, la madre no lo va a ocupar. Y si tú sabías eso, se me hace raro. Pero así, mira, si con eso te vas a chingar a tu madre. Dice, porque esta madre ya tenía polvo, güey? Dice, si tú te vas a chingar a tu madre de una vez, ya, llégale a la verga. Ya no hay, no hay razón para que estés aquí. Ya no vas a volver. El otro dice, no, güey. Ya no voy a volver dice el, el semblante del pinche chamaco que se veía cansado que se veía bien, bien madreado cambió totalmente y fue de sí, ya yeah. pinche grandote se, se le acercó y le dio el anillo uh, en sus manos a este güey y el cabrón lo agarró y lo cerró, cerró cerró la mano y se quedó así, ya pinche mari ya, ya, ya me, me, me tienes hasta la madre, ya ya te cumplí tu voluntad. Ya te cumplí tu. Te cumplí tu capricho. Ya ya déjame en paz, por favor. Ya déjame en paz. Ya, ya quiero irme. Ya. Ya, ya, ya. No. No quiero más. Solamente quiero estar en paz. Me tienes hasta la madre ya. O llévame a la verga ya. Ya estoy harto. Se puso a llorar el chamaco y se fue alejando. Se fue alejando. Y en una de tantas, el wey simplemente vio un... La, la verdad no me acuerdo bien si fue un carro de ruta. O, o Pero creo que sí sí No me acuerdo bien cómo estuvo el asunto Porque me estaban hablando para otras cosas Y yo no, no pude enterarme perfectamente viendo el chisme Pero quien sí se enteró bien Fue el, el, el grandote Porque ese güey lo siguió Digo, pues, también te, te quedas espantado Si ves una pinche mole de 1.98 Yo estaba como tratando de ver qué pedo Y el güey Acercándose el, el pinche grandote acercándose Y le dije, qué onda, qué pedo, qué pasó Dice nada, güey. Pero el cabrón vio Vio que pasó un, un autobús. Y que avienta el pinche anillo del autobús, güey. Así como yo en movimiento, así de órale, güey. Y lo aventó a la, a la puerta, güey. ¿Ves que atrás dejan abiertas las puertas? A, a, la, a la bajada. Dice, ahí lo aventó, güey. Con tanta pinche suerte que sí le dio. Le digo, no mames. ¿Y qué pedo? Dice, ya me dijo, qué chingados. Y, y, ¿Y cuál es el, el desmadre? ¿Qué, qué, ¿Qué fue? ¿Qué lo motivó? Cuenta, güey. Cuenta, ¿qué pedo? Y dice, mira, pues, en lo que íbamos caminando, detrás de este güey le iba diciendo y diciendo y diciendo. Y yo le dije, oye, pues ya cuenta el chismecito, ¿no? ¿Qué pedo? Pues ya, dime, dime qué, qué onda. Dice... Resulta de que el güey me dice que pues nada. Que ese cabrón pues la estaba engañando con su amiga. Dice que, pero por una pendejada, pues, pues la, la amante dejó ese anillo en el carro. Dice que era nuevo y este pendejo se lo compró para. para ella para la, la novia digo para la amante este güey compra ese anillo para la amante y la amante se lo pone pero como quedó apretado lo dejó en el carro dice ese anillito tenía una letra puesta ahí que no correspondía con la de la madre dice que ella pasó por ella y ella encontró ese anillo. Y este cabrón le dijo que ese anillo se lo iba a regalar a, a ella. Y ella que se lo cree y que se lo pone. Y que sí le quedó. Dice que ese día que estaba bien emputado fue que ella se dio cuenta de De eso. Por eso llegó tan emputada a la cruz. Llegó súper emputada. Y fue que ella ahí se lo quitó y lo dejó de ese lado. No quiso tenerlo, lo dejó ahí olvidado. En los sueños, dice que ella se le presentaba. En los sueños, le decía que ella quería tanto esos lugares que si de verdad quería que ella se detuviera tenía que sacar esa pinche basura de donde ella, del lugar donde ella también quería tanto. Ella apreciaba muchísimo el lugar donde trabajaba. Y ese cabrón dejó una pinche mancha ahí, que si ese güey lograba sacar ese anillo y mandarlo a la mierda, lo dejaría de acosar. En los sueños y más allá. Y lo logró. Logró hacer que se tirara esa cosa. Si se le quitó o no se le quitó, no tenemos idea. Pero el chamaco jamás volvió a aparecer. Y las señoras que estaban ahí en el hospital volvieron a ver a Mari en otras ocasiones. Pero cuando la vieron, la vieron como siempre la hacía. Con los pasitos, dice que brincaba, así, tún, 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 daba sus brinquitos. Y a veces dice que estaba cantando o pintaba caritas en, el, en los espejos de ahí del baño. Y a veces aparecían caritas ahí en el baño. Al menos ahí, en la Cruz Roja, ella está feliz. O ella se quedó feliz ahí. ¿Cómo la ves? será su lugar feliz feliz, feliz, feliz bebés es hora de que pongan sus comentarios con el lobito lobito sarnoso, lobito melinudo, lobito en los comentarios sí, sí, sí fíjate que eh, esa yo la veo con mucha nostalgia porque sí me tocó conocerla y era una persona súper feliz o sea, de, de verdad, eh, su estado de felicidad a veces era No insultante Pero era, a este lado me vas a dar diabetes O sea, siempre estaba feliz para todo Y, y estaba muy cagado porque eh, Le encontraba Un positivismo a todo, pero pues no mames Se dio esto y Fue extraño, de verdad fue muy extraño Esa, esa situación Ay, ay <laughs> Ay, no creas, a veces extraño un poquito todo ese, ese rollo y me dan un chingo de ganas de, de regresar al desmadre, pero luego a veces es muy pesado, es muy difícil el, el estar ahí. Ah, por cierto, eh, Jorge Narváez Zárate dice, me, me apodo en la Cruz Roja, bueno, en la Roja. Es lobito por peludo y feo. Oh, oh. Y, por cierto, desde hace rato nos mandó también otras 500 estrellas. Muchas gracias, Jorge. A mí me decían coyote. El cocoy. El cocoyo. <laughs> ok. Ahora sí, ya bien callados, ¿no? Sí. Hola, Marisú. Un saludo hasta Venezuela. Que... Uy, dice que, que le dio COVID. Espero que, que hayas... Eh, salido de eso, de verdad, esperemos que, que ya andes bien. muchas buenas pipas. Ah, eh, en el chat andan utilizando un, un eh, lobito antes del comentario para que la tía Clau los lea. Ese, esos este, comentarios son en específico para que la tía Clau los lea y no se ande confundiendo eh, con los demás comentarios que normalmente se andan respondiendo entre ustedes o todo ello. Entonces, esos comentarios son para que precisamente ella los, los lea, los escriba y lo, los guarde para es que... Más que lo nada, sea. son comentarios que nutran y aporten algo a las historias, un comentario, lo que sea, pero que sea eh, en tema a lo que se está hablando. Ya, si tienen desmadre, pues ya, o sea, ya es desmadre suya. Dice, es que si nos portamos mal nos castigan. Ok. <laughs> Sí, ya, ya hace ratito que, que no estoy por allá, pero sí, sí se antoja darse su, su vueltita y, y Ay, regresar mira, a las no andadas. Se quedó en este. Regresar a las andadas. Ya no hay más. <laughs> Lobo, Lobo gris. Pues eh, salte la transmisión. estoy entrando y saliendo desde hace rato y pues cierra, obviamente se cierran. Cierra la app. Ay, todo quieres. <laughs> Saludos desde el Estado de México. ¡Uy! Qué, ¡Qué mal que les haya dado COVID, pero qué bueno que, que hayan eh, resistido todo eso, de verdad! Cuídense mucho en, en esos tiempos. Buenas vidas. Ay, ay. ¿Va la última? Ah, ¿va a haber otra? Sí. Yo pensé que ya nos íbamos a dormir. Ya me está dando la calor. La calor. La calor. Si ¿Sí quieres abrir un poquito la ventana. Ok. Pues mira. Esta es relativamente cortita, pero a mí me, me dejó pensando mucho. De verdad me dejó pensando demasiado tiempo en el, tie, eh, en el rato en el cual yo la escuché, porque de verdad no es algo que pase todos los días. Y esto me lo contó alguien con el mero pinche afán de que... Ah, no les voy a spoilear sino después de que también ustedes o la escuchen. Bien, resulta de que una vez un... Estábamos platicando acerca de pues, estas cosas, ¿no? Estaba platicando con, con el pinche Martincito, y ese güey me dijo, oye, cabrón, hay una cosa que me pasó a mí hace muchos años cuando estaba estaba chambeando en, en, en Michoacán, güey, dice hace mucho tiempo, pues yo trabajaba de aquel lado, y pues me trasladé por acá por la familia y dije, pues voy a regresar, ¿no? a las andadas. Y sí. Sí, sí, sí. Dice, me ocurrió allá. Fuimos fuimos a traer unas cosas, dice de para comer, güey, dice, teníamos un chingo de hambre, pero neta teníamos muchísima hambre, cabrón. Dice, íbamos a traer unas cosas para comer y que nos raden para otro servicio. Y fue de puta, pues ni pedo, güey. Vamos a ir a darle allá a otro servicio. Fuimos. Dice, y era una viejita, cabrón. Era una, era una pinche viejita que. Que. No dabas, de verdad, no dabas ni un peso. De verdad, al verla no dabas ni un solo peso por ella, güey. Pero. Ni me acuerdo, cabrón, qué fue lo que le pasó. La cosa es que llegamos, ya estaba mala, güey. Yo venía eh, de apoyo, realmente venía aprendiendo, era de mis primeras ocasiones. Y ya después de que se subió a la unidad, bajamos, pues porque se me olvidó, se me olvidaron unas cosas ahí dentro. Bajamos, me meto allá a donde, donde estaba la señora tirada, y que encuentro una canastita, güey, con fruta. Y dije, de aquí soy. La cosa es que al momento de que encuentro, había una manzana. Y dije, pues chinga su madre, güey. No creo que se dé cuenta. Y dice, agarro la manzana y la sentí calientita. Y era lógico. Y dice, a un lado había una vela. Y dice, agarro la manzana, la meto. Y ni me fijé porque había una como cortina. Pero como con una cortina con encaje No la vi, o sea, pasé rápido Entré rápido por eso y ya me fui Se canalizó la señora Se fue Y ya cuando llegamos a un lugarcito Donde no nos veía nada De repente que me Empiezo a comer la pinche manzana güey Me supo rica, cabrón los primeros cuatro... Las primeras cuatro mordidas estuvo... Bien chingona. Para la quinta mordida... Me empezó a saber como... Como echada a perder. Y yo la revisé... Y me llegó un, un, un olor como que estaba mala, güey. Entonces dije... Pues no mames, ¿y esto, güey? ¿Y que le meto otra mordida? Dije, no, pues igual y... y, y no sé, igual sinusitis y alguna cosa así. Y se le meto otra mordida... Y no me la pude pasar, güey. Terminé por escupirla. Terminé por... Por escupir esa madre. Y le digo, ok. ¿Qué...? ¿Y qué fue o qué pedo? Dice, ¿sabes, cabrón? A partir de ese momento... Me empezaron a esconder cosas. Y dinero que me llegaba, dinero que se empezaba a ir. Y no te miento si te digo que mi jefecita se puso mala, güey. Y luego mi papá, mi hermano. Se empezaron a poner bien, bien malos, güey. La neta no sabía qué hacer y me sentía desahuciado. Me sentía mal, güey. Me sentía mal conmigo mismo. Güey, mi vieja me dejó por otro. Me estaba yendo de la verga. Y dice, había una señora que vivía en el mismo edificio donde estábamos. Ahí en el Infona. Llegamos allá, güey. Y que me ve la señora. Que me dice. Ay muchacho. Vienen caminando contigo. Y así, ¿de, de, de, de qué habla? Dice: Vienen caminando contigo, muchacho, ¿qué hiciste? Digo, ¿por qué? Dice: A ver, pásale acá. Dice: Pero antes, ponte esta cosa en, en los pies cuando entres. Dice: Me pasó como polvo, como de ladrillo, de ladrillo rojo. Me lo puso en los pies, como me dijo la señora, y. Eh, pues ya entro. Y la señora se me queda viendo un ratote. Dice: Siéntate ahí en la silla. Se me queda viendo un ratotote. Y así de. ¿Y ahora? Dice: Mi hijo, ¿qué hiciste para enojarla? Y así de: ¿qué? Dice, ¿están bien enojados contigo? ¿Vienen caminando contigo? Dice, es que no entiendo. Y de repente se voltea y la misma señora se queda así de buenas tardes. Buenas tardes. Si está, si está en tu misión, aquí estoy. Si no, te agradezco que me dejes ir. Dice yo volteando, cabrón, para todos lados. Puta, ¿quién la habla o okay? qué? Dice ah, hijo. Dice. ¿Sabes? Hiciste una pendejada y ni siquiera te diste cuenta. ¿Se fumaste en un sitio como este, este, este? Le digo, no. ¿Hiciste esto, esto? No. Güey. Te comiste alguna manzana así así y dice sí dice oye pendejo te fijaste que era un frutero y el güey no era un frutero pendejo no pues, pues nada más fuimos a hacer un servicio con una señora y había una manzana ahí una pinche vela una cosa así de hecho a, a, de hecho creo que la señora iba a comer iba a tener una cena bonita porque tenía también una copa ahí como de vino y y no sé qué, no sé, nada más la agarré y ya. ese y pendejo, ¿algo que te acuerdas? Dice, pues, pues que todo estaba oscuro y tenía unas cortinas como con encaje. Y dice, no eran unas cortinas con encaje y muy seguramente, de verdad, muy seguramente, no te diste cuenta de que esa no era una cena, güey. Era un altar de la Santa Muerte. Le quitaste la ofrenda a una santa muerte y es por eso que ahora te sigue. Tienes que ir y regresarle lo que lo que te comiste, güey. La niña blanca hace ratito, yo clarito, vi su sombra. Por eso dije eso. Y se está llevando lo que tú quieres. Se lo está llevando. Regresale las cosas. Y vas a tener que hacer un desmadrito para que ella esté bien contigo. Vas a tener que ofrecerle algo para que esté bien contigo. Pero ve y pregúntale a las personas que, que vayan con ella. Que sean devotos de ella, que puedes hacer por ella. Dice, me espantó tanto y mis familias estaba tan mal que fui. Me dijeron que tenía que hacer. Lo hice, busqué a la señora, se me acuerdo de qué calle fue y todo eso. Le expliqué cómo estuvo las cosas y le, le, le regresé eso, le di dinero a la señora. Y una de las últimas cosas que me dijeron fue, cuéntales a los demás que ella es misericordiosa y que no te va a llevar ni se va a llevar a los tuyos. Es por eso que te la cuento, cabrón. Es por eso que te cuento lo que me pasó a mí. Y es por eso que te cuento que pues, estoy como niño regañado. Ella es buena y misericordiosa, carnal. Nada más te lo digo. Digo, ok. Ok, no, no hay problema. Se, se, se agradece. Se, se agradece mucho. Dice, ¿qué tienes, güey? Te sigo notando raro. No, pues se lo cuento nada más para, para que seas una persona más, ¿no? Que, que sepa que, que ella es buena y pues, que también es misericordiosa. ¿Ya me dijiste eso? Dice, sí, yo tengo que contárselo a más personas, güey. Dice, pregunté con alguien que está entendido de esto y me dijo que, pese a que me perdono, me sigue estando aquí conmigo. Y que no me va a dejar hasta que ella quiera. Y así de ok. Ese. Ahora estoy trabajando acá. Y te has dado cuenta que hay ocasiones en donde ya ni siquiera me muevo rápido y todo eso para poder salvar a la persona. Es porque la veo. Dice, la veo y dice como Macario, güey, casi, casi. La veo y si es que anda por ahí cerca, veo su sombra y es que ya no se puede hacer mucho. Está cuidando de los suyos. Nada más entérate que siempre nos anda siguiendo, pero yo tengo la certeza de que siempre está conmigo. Pero al menos no me ha querido llevar. Esa historia no puedo contárselas completa. Porque no sé en qué acabó. De las últimas veces que me tocó verlo a él, estaba todo chido. Y como tres años después de que me fue a ir a vivir a otro sitio, me enteré que él había fallecido de una manera muy culera y que poco a poco sus familiares como a las semanas se fueron yendo. ¿Qué hizo o qué no cumplió? No sé. Pero todavía me acuerdo que decía, y bajando la vista, de que la niña blanca era bastante misericordiosa y era quien le había permitido hacer las cosas hasta ahí. Y desgraciadamente, al parecer hubo algo que no cumplió. Y se lo llevó, según muchos de los que estuvieron ahí en su momento. Y esa fue la tercera historia. ¿Qué tal? ¿Cómo la ves? Yo con cosas de la Santa Muerte no me meto. La respeto demasiado. Bien cabrón, ¿verdad? Uh -huh. ¿Podrías leer los, los comentarios? Ah, uh, sí. Dice, por eso las cosas del altar no se tocan hasta días después. En una ocasión, en casa de mis abuelos, un 31 de octubre, viní, eh, tuvieron una visita. El Señor no cree en eso y comenzó a comer del altar, a lo que una de mis tías le dijo que no lo hiciera, pero le importa un pepino y continuó comiendo. Ya cuando estaba dormido, comenzó a ver niños y lo tenía sometido y uno de ellos le dijo, eso te pasa por comer lo que no es tuyo. Anyway. Dice, qué impresión ver la sombra de la muerte. A lo mejor no quiso pagar el precio que le pidieron como los que le habían entregado hijos. Chan, chan, chan. Súper denso. Pero bueno. Estas fueron tres historias de eh, historias de paramédicos. En esta ocasión. En este podcast de Memorias de una wall, Les agradecemos muchísimo, muchísimo, muchísimo el haber estado por acá. Gracias por haber estado. Un rato totote echando desmadrito con, con nosotros. Y nos andamos viendo en otro podcast. Recuerden que estamos en Spotify, en Youtube y en iTunes. Ahí nos pueden buscar como este Memorias de una Wall Y en mis redes sociales como Daniel Art. Las redes sociales de la tía Claus son Stars Cherry y Claus Cherry Stars en Instagram y Twitter. Gentecita preciosa, nosotros nos retiramos, un abrazote y de verdad gracias por haber estado en esta transmisión. Nos andamos viendo en la siguiente semanita. Cuídense, un abrazo y hasta pronto.